Hoy traigo una de esas películas que a mí me encanta recomendar. Algunas me gustan más que otras, por supuesto, siempre pensando en el gusto de quien está del otro lado. En esta oportunidad, una película basada en un hecho real en Colombia y con dos de los más grandes actores colombianos del momento, un hombre y una mujer. En este caso, en la película personifican a madre e hijo. La película se llama Del Otro Lado del Jardín. La vas a poder disfrutar, por supuesto, cuando quieras y donde quieras. En Senza Max, ya que se estrenó hace nada más que 3 días, y habla la historia del poeta colombiano Carlos Framps, que un día despierta esposado a la camilla de un hospital. Está acusado del homicidio de su madre, de 82 años. Carlos dice haberla ayudado a morir en un acto de amor. Ahora deberá defenderse no solamente en la corte, sino también ante los medios y la sociedad colombiana, porque sabemos lo que es Latinoamérica con el tema de la homofobia. Había grandes rumores de que este poeta era homosexual y todo se mezcló para una especie de, no digo crimen de odio porque él no lo mataron, pero ¿querés saber qué pasó con Carlos Framps? ¿Querés saber por qué utilizó la muerte piadosa para con su madre? Aquí hay un pequeño adelanto de este film maravilloso con Julián Román, el gran Julián Román, un gran actor que ha trabajado mucho en México y en Estados Unidos también, como Carlos Framps, y la genial Vicky Hernández como la madre. Vicky Hernández, que supo ser en la serie la madre de Pablo Escobar, esa madre fuerte, ¿no? Tremendamente fuerte. Bueno, aquí hará un papel totalmente distinto. Realmente una película entrañable. Prepárate los pañuelitos al lado del televisor, pero disfruta de esta película que de verdad es magnífica. Del Otro Lado del Jardín. Yo no debería estar aquí. Yo soy una persona cuerda, culta, y tenía una relación maravillosa con mi mamá. Pero la mató. Esto le llegó justo cuando usted se fue. Uno de esos casos que tanto le gustan. Homicidio. Matricidio. ¿Puede decirme la víctima? Luzmila de Henao padecía artrosis degenerativa y vivía con su hijo. Un hombre de sus 40s viviendo con su madre. ¿Cómo está mi mamá? Ya le hice su pastillita. ¿Cuánto le dio? Media. El doctor dijo que no había que abusar. En poder de esta fiscalía habrá una carta en la que el acusado reconoce los hechos. Y ahí reconoce tranquilamente que usted mató a su mamá. ¿Cómo se declara el acusado? Inocente. ¡Fran! ¡Visita! Santiago Sierra me han encargado para que lo represente. ¿Usted de verdad cree que su madre quería morir? Mi hermano estaba obsesionado con mi mamá. Ella sufría mucho con su estado de salud. Hay crímenes que hasta en la cárcel son mal vistos. ¡Mires a nadie! ¡Nadie te va a ayudar! Cuéntame. Carlos, ¿hay algo en su vida que yo no sepa y que lo pueda incriminar en este caso? ¿Su madre le dijo, quiero que me ayudes a morir? ¿Le dijo, quiero que me ayudes a morir esta noche? Vos no puedes tomar decisiones por tu propia cuenta y yo riesgo. Yo hago lo mejor para mi mamá. Todas las cartas son del mismo remitente. ¿Quién es el botero? No le corresponde al acusado demostrar que él dice la verdad. A usted le corresponde demostrar que él miente. Usted no sabía nada de lo que su hermano proyectaba hacer. Por supuesto que no. Yo no sabía nada. ¿Cómo ese hombre amaba a su mamá? Yo nunca había visto una cosa de esas. Asumamos que alguien que se ve en la vejez y en la enfermedad quiera morir. Pero usted, señor Framps, ¿qué razón tenía usted para morir? ¿Y por qué mejor no me pregunta qué razón tenía yo para vivir?